donar suport als clubs per tal que puguin incrementar el nombre de federats a la ciutat. De fet, l'objectiu és doble. Per una part, incrementar el nombre de federats, pràcticament doblar-lo. La idea nostra és arribar que els clubs puguin doblar el número de practicants que tenen en aquests moments. I per altra part, incrementar també la presència femenina a l'esport. És a dir, possibilitar que hi hagi més dones que puguin practicar la pràctica esportiva i que puguin situar-se amb els clubs. Això, evidentment, requereix de més instal·lacions. Amb les instal·lacions que tenim, no podríem ni incrementar el nombre de federats ni, evidentment, el poder incrementar la presència de la dona en el club, perquè significaria incrementar substancialment les persones. Per això hem fet un pla d'equipaments esportius que ens dobla aquesta capacitat. Hi ha dos tipus d'equipaments. Hi ha, per una part, els equipaments tipus àtrium o pòdium. En aquest sentit, hi ha un equipament que està previst a Can Ginestà, juntament amb la Biblioteca Central del municipi, i que és un projecte que estem ja elaborant per tal de començar en primera fase les obres de la biblioteca, però com això és un projecte a més llarg termini o a mig termini, perquè és un projecte de construcció més consolidat, una altra de les fórmules que tenim per ampliar els espais esportius és cobrir pistes poliesportives, o bé que ja existeixen, o bé on tenim un espai on puguem fer una intervenció d'aquest tipus. Les que ja existeixen fonamentalment són escoles públiques, com tu bé has assenyalat. Tenim identificades ja la pista del Garrofer, que ja s'està fent el projecte en aquests moments, i en el moment que estigui acabat farem l'adjudicació per poder fer-ho. Per tant, jo preveig que en un plaç relativament breu tinguem ja el projecte de la pista del Garrofer, que significaria comptar amb una pista poliesportiva coberta, i, per altra part, que no és un pavelló, que és una pista poliesportiva que és oberta pels costats, però que té un cobriment per tal de facilitar la pràctica de l'esport. I, per altra, també, a Can Cellerès, una de les inversions que hi ha previstes per incrementar els espais esportius és dos pistes cobertes, també, és a dir, el doble de capacitat del que fem al Garrofer, ja que ja tenim molt més espai, on està actualment el camp de futbol, perquè us feu una idea, i allà anirien dos pistes més cobertes i una pista de futbol 7. Per tant, aquest projecte també l'estem començant a elaborar. Aquí, per començar a fer l'obra, depenem que estigui endavant el pla de Can Cellerès, que ja s'ha aprovat amb el darrer ple definitivament. Per tant, que Can Cellerès passi a ser íntegrament propietat de l'Ajuntament de Viladecans. Actualment és un espai que està a mitges entre Gavà i Viladecans, i per tant això ens dificulta la inversió, perquè Gavà és lògic que no inverteixi en el terme municipal de Viladecans, i evidentment nosaltres no invertirem en un espai que no és totalment del municipi. Ara estem esperant ja que això finalitzi, que per tant ja la totalitat del complex sigui propietat de l'Ajuntament de Viladecans, i en el moment que tinguem això farem també aquesta doble pista coberta esportiva. Per tant, Garrofer seria la primera que entraria en funcionament, que quan tinguem el projecte són pistes que són més fàcils de fer i d'executar que no, evidentment, un pavelló, i per tant la durada és d'un any d'obres aproximadament, i esperem que al llarg d'aquest any acabem de tenir el projecte per poder adjudicar l'obra i posar-la en funcionament. I immediatament també, o simultàniament, a mesura que tinguéssim ja la capacitat per disposar de la totalitat de Can Cellerès, faríem aquesta inversió de dues pistes. Dintre del pla d'equipaments esportius, a part de la pista d'atletisme que ve per sobre del camp de béisbol i que en principi depenem d'obtenir la meitat dels terrenys que ens falten, perquè ara només tenim la meitat. Pensa que una pista d'atletisme és el doble de gran que un camp de futbol, perquè ens fem una idea entre els espais que necessita de corda, que es diu, d'amplada per poder córrer amb una pista de dimensions grans, perquè si no haguéssim trobat una solució més petita, que en el seu dia ho vam parlar amb el club, però evidentment es vam inclinar per una solució d'una pista més gran i que tingués totes les condicions, però ens falta la meitat del terreny perquè és un espai molt gran que espero que puguem aconseguir el més aviat possible. Però hi ha una tercera pista també coberta, que seria en una altra escola, i que estem veient, identificant quines són les possibilitats. Una d'elles era l'escola Mattarga. Tècnicament té alguns problemes pel tema d'humitats, pel tema de la proximitat a la muntanya, però intentarem salvar-les, a veure si pot ser allà, i si no, trobaríem en aquell espai, en aquella zona, un altre espai també. La idea nostra és que aquestes pistes es situïn a prop de complexes que ja tenim, no?
Per una part, la del Garrofer està davant de l'Àtrium, també passaria amb les de Can Cellerés, no? Que seria un complex esportiu més ampli, amb el camp de futbol, segurament amb un gimnàs, amb les noves instal·lacions. I la tercera, la idea és situar-la a prop del pòdium, del nou equipament que volem fer, i per tant això situaria la Mat Targa o una altra escola al seu voltant el més proper possible per poder-la tenir. Per tant, en primer, parlant concretament de les pistes esportives, primer Garrofer, simultàniament estem treballant per quan en tinguem el terreny fer la de Can Cellerés, i una tercera que aniríem a aquesta zona més nord de la ciutat, que hauríem d'identificar, que en principi estem estudiant a Mat Targa, però que té dificultats i per tant buscaríem un espai similar. D'acord. La siguiente pregunta es de Francisco Sentís, que dice: alcalde, ¿cuándo va a subir el autobús por la zona de donde está el colegio Goar? A ver, Francisco, nosotros, lógicamente, lo que nos gustaría es que el autobús pudiera llegar al máximo número de calles. Es evidente que por la capacidad y para garantizar, sobre todo lo que hemos de garantizar en los autobuses es la frecuencia de paso, es decir, las personas han de saber que hay una frecuencia y que esa frecuencia es posible. Por tanto, el autobús no puede recorrer todas las calles de Viladecans, en primer lugar porque los autobuses tienen unas dimensiones que no son aptas para todas las calles, y en segundo lugar porque si hiciéramos un recorrido que empezara a recorrer todas las calles del municipio, sería muy difícil que pudiera mantener esos horarios. En el caso concreto del Guar, tenemos paradas justo a 5 minutos, y por tanto la avenida Roureda y todo el espacio adyacente a la avenida Roureda es un espacio que es perfectamente, que facilita el acceso de autobuses, y por tanto no se prevé ninguna línea que se desvíe hacia allí. Primera, porque los autobuses que hacen estas líneas no pueden circular correctamente por estas calles, y segunda, porque lógicamente han de tener una circulación que sea medida y que ayude a garantizar los tiempos. Y en ese sentido, pues se buscan paradas y se buscan trayectos que puedan recoger al máximo de personas. Montse Barea Vila comenta: aparcamientos de los vehículos ciudadanos de Viladecans. Dice: las obras del hospital tienen ocupado uno de los laterales junto al lateral de Atrium, donde aparcaban coches. La avenida Generalitat, o la carretera de la Roca, como siempre algunos le hemos llamado, está con obras en su gran parte. La zona de aparcamientos que el ayuntamiento había creado para los ciudadanos de Viladecans está ocupada en parte por las ambulancias. Señor alcalde, ¿estas zonas mencionadas volverán a estar en disposición de los ciudadanos de Viladecans para tener aparcamiento para nuestros vehículos, o por el contrario, no volveremos a disponer de ellas o las convertirán en zonas azules? ¿Tendremos los ciudadanos de Viladecans algún tipo de privilegio, lo pone entre comillas, para poder estacionar nuestros vehículos cuando el hospital esté en funcionamiento en su totalidad, como por ejemplo una tarjeta de residente 24 horas y gratuito, o nos veremos perjudicados por la gran cantidad de personas que serán usuarios del futuro hospital? Bueno, esta obra es una obra muy importante para el transporte público, porque supone crear un carril exclusivo para un modelo nuevo de autobús que prácticamente funciona como un tranvía, que lleva prioridad, es decir, a nivel de cruces, de semáforos, este vehículo tendrá prioridad sobre todos los demás, y por tanto permitirá un transporte con más comodidad, con más rapidez también, ya que no tendrá que hacer las colas que tenemos actualmente en la carretera, en la C245, y que además cubrirá desde Castelldefels hasta Cornellà. Es decir, nos va a llevar en tiempo mucho más breve que los actuales autobuses a la parada de tren, de tramvais y del interconector que hay en Cornellà y de la línea 5 del metro. Por tanto, con esta obra vamos a ganar una capacidad de transporte público, de movilidad muy importante. Es decir, muchas personas de Castelldefels, de Gavà, de Viladecans también, que tendrían que acceder por dificultades o por tiempo con vehículo privado al hospital, por ejemplo, seguramente con el uso de este transporte público lo podrán hacer de una manera más cómoda. También esta obra significa que se crea un carril de la misma dimensión entre Castelldefels y Cornellà, también con el mismo trayecto, para bicicletas y para uso de peatones. Es decir, podremos ir por un camino reservado, por un camino protegido, tanto caminando como en bicicleta,
entre Castelldefels y Cornellà, teniendo en cuenta que estamos ahora, los ayuntamientos de la zona también, trabajando para poner un servicio de bici en todos los municipios. Y eso, por tanto, sería un cambio muy importante en toda la movilidad de la zona. Porque ya sea por bicicleta, ya sea a través de transporte público, se mejorará muchísimo, en nuestro caso, los accesos al hospital, pero también en general los accesos y conexiones con la línea 5 del metro, con el Trambus y con la otra línea de Renfe que pasa por Cornellà. Por tanto, es una obra muy importante y que cambiará la movilidad de toda la zona, ya que la carretera, la C245 que ahora conocemos, con el tiempo, cada vez más, va a ser una vía urbana, no va a ser lo que es ahora una carretera. El tráfico de carretera va a pasar por la C32, por la autopista, va a pasar perimetralmente por la ciudad. No tiene ningún sentido que un camión, un coche que vaya de Viladecans a Castelldefels lo haga por esta carretera. Hay una vía más rápida, que es la C32, incluso hay una conexión ya con el polígono a través de Gavà y que llegará también a Castelldefels con el nuevo polígono que va a hacer Gavà en Els Joncs, ¿no? Que permitirá muchas movilidades alternativas que no pasan por la carretera. Y todos los ayuntamientos de esta zona, esta carretera, provisionalmente, la idea es ahora que sea ocupada por el transporte público de una manera importante, pero no en futuro cada vez más, va a ser una rambla, va a ser un espacio más peatonal, de acceso solo para vecinos, de una movilidad mucho más interna dentro del municipio que no para una movilidad como históricamente había sido de transversalidad entre todos, ¿eh? Por tanto, fijaros la importancia que tiene esta obra, ¿no? No es solo arreglo de aceras, no es solo toda la inversión que se está haciendo para mejorar los pavimentos y mejorar las paradas de autobús, sino que realmente supone un cambio importante por ese hecho de que situamos un nuevo modelo de autobús o de línea, que es prácticamente un tranvía, en Nantes, que es donde hemos prácticamente copiado este modelo, hasta ahora hacían tranvías, ya hace un tiempo, que han sustituido los tranvías por este tipo de movilidad, de estos autobuses que eléctricos, evidentemente, que no contaminan y que de alguna manera tienen capacidad también suficiente como para tener gran capacidad de viajeros. Lógicamente, eso va a afectar en alguna medida a los aparcamientos en esta zona. Por eso también, cuando se adjudicaron las obras del hospital, con la Generalitat se pactó un parking propio para el hospital. Ese parking está ya, la licencia concedida, junto a la licencia de la obra para hacer el hospital, se dio también por parte del ayuntamiento la licencia de la obra para hacer el parking. Y lo que estamos apretando a la Generalitat, y tenemos constancia de que son conscientes y van a empezar la obra lo antes posible, de que va a haber un parking en el mismo hospital para el tráfico o para las personas que, pese a estas mejoras de las condiciones de movilidad, necesiten utilizar el vehículo privado, descargando de esa manera también la zona. Es verdad que, aún así, puede haber problemas, porque personas que a lo mejor no quieran usar el parking por temas económicos, por otras cuestiones, puedan colapsar la zona de aparcamiento de los vecinos. En ese caso, estamos muy atentos para prever medidas como la que tú sugieres, de una zona verde o un tipo de identificación, dado que en Viladecans ya funciona la tarjeta de residente que permita que los residentes tengan una prioridad como mínimo en determinadas horas de horario de aparcamiento en esta zona. Por tanto, primera cuestión, mejora del transporte público para evitar desplazamientos de los municipios de nuestro entorno al hospital y a Viladecans en su conjunto, nos vamos a beneficiar todos de esta mejora. En segundo lugar, esta situación de parking dentro del mismo hospital para recoger los vehículos que aún así tengan que venir obligatoriamente en vehículo privado. Y en tercer lugar, y eso lo valoraremos en su día en función de la presión que tengamos, posiblemente el uso de esta tarjeta de residente, que ya la tenemos y por tanto es muy fácil de aplicar, de crear una zona verde que permita que los vecinos de la zona tengan ese aparcamiento. Esto lógicamente lo haremos en función. También se recuperarán, de todas maneras, una parte de los aparcamientos que había antes, ¿eh? Cuando acabe la obra, vamos a tanto aquí como delante de lo que es la Derivan, que va a haber también
una urbanización que ya en los próximos días se va a derribar seguramente la estructura que hay ahora de la antigua fábrica del Iván para evitar todos los problemas que estamos teniendo de ocupación, de ruinas, de situación que es desagradable para los vecinos y para la zona. También ahí se van a crear bolsas de aparcamiento que van a permitir nuevos aparcamientos en la zona. Pero bueno, como independientemente de eso, mejora del transporte público, parking en el hospital y si eso no acaba de ser suficiente, zona verde para los residentes de Viladecans. En este caso, lógicamente, entendemos que serían los residentes del barrio. Siguiente pregunta de la Estefania Alba Molina. Diu, la nit de divendres sant, el dissabte, l'accés lateral del pàrquing Saba, que hi ha sota la Policia Nacional, unes persones van fer foc i es van escampar. Van uns desperfectes a la llar d'infants júnior, que va fer que l'escola estigués gairebé 2 setmanes tancades per realitzar una sèrie de reformes al fer-se malbé les instal·lacions degut a l'incendi ocasionat. Aquest accés lateral és el que puja al centre de rehabilitació, té una porta que no es tanca mai. Això ocasiona actes de vandalisme. L'escola n'ha patit en els últims mesos alguns robatoris. Com a pares que portem els nostres fills a l'escola Bressol, preguem que des de l'Ajuntament es vetlli pel bon funcionament de la porta, que estigui tancada quan el centre de rehabilitació està tancat i no es pugui colar ningú a les escales. Molt bé. Bona tarda, Estefania. Evidentment, tens raó. És una situació, un punt, que per nosaltres és molt important, perquè hi ha l'escola Bressol, hi ha el centre de rehabilitació, la Policia Nacional. Segurament, amb una part que encara queda per ubicarem algun servei més públic, per tant, que estigui tot en funcionament i no hi hagin racons sense activitat. I estem especialment, ara actualment, la porta aquella que està oberta ja està restaurat el sistema de control, hem parlat ja amb el centre de rehabilitació i estem amb la policia, el centre de rehabilitació i nosaltres intentant veure com podem acabar de controlar. El pàrquing, per exemple, que havia començat com un pàrquing que tenia també rotació, a part de pàrquing per vehicles privats, per residents, actualment ja totalment en la seva integritat, ja no és de rotació perquè tenim el pàrquing de baix de la plaça de les 13 Roses i, per tant, en aquest sentit ha quedat com un pàrquing només per propietat, per les persones que ho tenen llogat i que són residents de la zona. Però, en tot cas, és un punt que tenim identificat. Com bé dius, hi ha l'escola Bressol i això ens preocupa molt, no només per l'escola Bressol, sinó també per la resta de serveis que tenim allà, de que sigui un punt controlat. Ara ja s'ha posat en marxa el control de la porta i estarem a sobre amb la Guàrdia Urbana i amb els responsables dels diferents equipaments que tenim, tant de la Generalitat, l'Estat i nosaltres, perquè això no generi més molèsties. María González. En primer lugar, quería felicitar al Ayuntamiento por la renovación del Parque de la Torre Roja. Pero quería resaltar el incivismo de algunos vecinos que dejan basura en el parque y han roto una de las porterías del nuevo campo de fútbol. ¿Planea el ayuntamiento reforzar la vigilancia del parque para que toda la ciudadanía pueda disfrutar del mismo? Sí, porque además es un parque muy importante, porque el parque de la Torre Roja se va a incrementar sustancialmente, va a ser un parque que va a crecer hacia la montaña, va a ser un parque que ahora ya con las obras del barrio de Llevan va a crecer muchísimo, de hecho va a ser uno de los parques más grandes del área metropolitana y por lo tanto hemos de crear mecanismos de control que antes posiblemente era más fácil porque su dimensión era menor, pero ahora vamos a tener una dimensión, para que te hagas una idea, de 30 campos de fútbol. Es decir, el parque de la Torre Roja va a llegar hasta la montaña y va a ser un parque de una dimensión equiparable a 30 campos de fútbol, 30 hectáreas, y por tanto estamos hablando de un parque de una dimensión muy importante que hay que controlar. Entonces vamos a aplicar mecanismos de control. Aparte también hemos visto el fallo este o la situación esta que se ha producido con las porterías. Este parque, la obra la ha hecho el área metropolitana, ya avisamos en su día de que se tenía que reforzar las porterías, bueno, no se hizo por lo que fuera, ahora se va a hacer y de hecho va a ser un parque que va a tener mucha actividad, mucha más actividad también de la que tenemos ahora. Piensa que va a ser una zona de tránsito entre el barrio de Llevan y el resto de la ciudad y por tanto no va a quedar en este terreno de nadie que hay ahora, ¿no? Por tanto, por un lado va a ser un parque más importante, con más vigilancia y con mecanismos de control
porque habrá también más actividad en su interior, ¿no? Ya no será un parque periférico, será un parque que estará en medio de la ciudad y que llegará hasta el bosque. Y por otro lado también vamos a reforzar este tipo de instalaciones porque el parque, una de las características que va a tener, no solo con estas pistas que hemos creado ahora o en su día con el skate park o con otras instalaciones que hemos puesto en marcha, sino que va a ser un parque eminentemente deportivo y pensando precisamente en los itinerarios de los ciudadanos y ciudadanas para acceso a la montaña y, por tanto, necesitamos garantizar esa seguridad. Por tanto, soy consciente de lo que tú, María, comentas, de esa necesidad de controles y, lógicamente, yo creo que será un parque que estaremos todos orgullosos de él, pero que hemos de trabajar, sí, en esas medidas de control. También es verdad que hay que incrementar el civismo de los ciudadanos y de las ciudadanas, que en ese sentido estamos preparando un plan de civismo también para mentalizar, porque nuestra idea es que los parques se usen más, que sean espacios más. Y ahora con la pandemia, por ejemplo, ha sido uno de los elementos que Viladecans ha tenido muy positivos, de poder tener espacios grandes, parques grandes dentro de la ciudad, que nos han permitido que la gente paseara, que saliera de casa con unas ciertas garantías de seguridad, igual que se complementó también con la carretera, con el Camí del Mar, con la apertura en fines de semana, que ahora por la situación del verano, que ya se aproxima, que necesitaremos lógicamente mantener la vía para el acceso a los vehículos, pero que nuestra intención es también que esta Camí del Mar, que ha sido un exitazo, que la gente lo ha ocupado durante estos meses que ha estado abierto, a partir de octubre, que disminuye ya la temporada de baño, vuelva otra vez a hacer un nuevo parque, un nuevo espacio de recreo para la gente de Viladecans. Por tanto, vamos a incrementar mucho todas estas zonas de recreo, vamos a incrementar mucho también los espacios deportivos y de recorridos saludables, y dentro de eso hemos de tener cuidado, tanto a través del plan de convivencia, para formar, para educar, para insistir en la necesidad de cuidar esos espacios que disfrutamos todos, como también a través de estas medidas de vigilancia garantizar que puedan seguir en un futuro en perfectas condiciones. La siguiente pregunta es de María del Carmen Martín, que dice: el año pasado, por desgracia, no se pudo realizar una fiesta mayor con artistas internacionales. Por ese motivo, quiero pedir al Ayuntamiento que este año se realicen conciertos de gran formato al aire libre. Existen escenarios al aire libre, como el Anfiteatro del Parque de la Marina, donde se pueden realizar de manera segura. El sector de la cultura no entiende por qué se realizan grandes festivales y, en cambio, las fiestas mayores están canceladas. Como nuestra fiesta es en septiembre, sería de agradecer realizarla en formato 100% presencial, como la del 2019. Aprovecho para recomendar un grupo de música indie, fue el Fandango, para nuestras fiestas del 2021. Muy bien, pues muchas gracias, María Carmen, por la recomendación de Fue el Fandango, y también gracias por tu interés en el sector de la cultura. Mira, evidentemente lo que se haga o se deje de hacer no depende de nosotros, depende de la normativa, que en el momento de hacer la fiesta mayor, como ahora con la fiesta de Santa Isidra o como en el año pasado en la fiesta mayor, exista por parte del Procicat, por parte de la Generalitat y de los expertos sanitarios, que son los que nos guían, son los que nos dicen qué límites tenemos y qué límites no tenemos, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos una cosa que no hicieron muchos ayuntamientos, pero nosotros lo hicimos, que es, pese a todo, organizar dentro de las medidas de seguridad que se nos permitían, mantener una programación cultural y una programación de infraestructuras también. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros trabajamos, tanto a través del Atrium como a través de las fiestas que hacemos, el Alcarré, la Fiesta Mayor, Santa Isidra, trabajamos con muchas personas del sector cultural, con muchas empresas del sector cultural que tuvieron un bajón y tuvieron un parón enorme, ¿no? Entonces decidimos que, independientemente de la capacidad del público, teníamos que garantizar que hubiera actividades culturales. Y así, por ejemplo, la Fiesta Mayor se organizó, pero creando espacios muy controlados, con pocas personas, pero creando una infraestructura de calidad. ¿Por qué? Porque no pensábamos tanto solo en el público, sino también en que estas personas, estas empresas, estos autónomos en muchos casos, que nos hacen los servicios
de sonido, de infraestructuras, de instalaciones, de artistas también que colaboran con nosotros, pues pudieran mantener esa actividad como mínimo en nuestro caso. Otros ayuntamientos también lo han hecho y eso hemos podido de alguna manera inyectar recursos al sector cultural, aunque la época no fuera la mejor, y por eso la fiesta mayor de Viladecans, pese a que fue una fiesta más limitada, se mantuvo con una programación al aire libre, se mantuvo con unas actividades durante todos los días y hubo un consumo cultural. También lo hemos hecho en el Atrium. El Atrium sigue programando, sigue manteniendo actuaciones culturales, teatro, música, todo. Es decir, nosotros estamos intentando que en la medida de lo posible, por lo menos en lo que depende de Viladecans, el sector cultural sufra lo menos posible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy implicados con el sector cultural, porque tenemos, como he dicho antes, el Festival al Carré, la programación ordinaria del Atrium, las programaciones que hacemos durante todo el año, y son empresas, son personas, son autónomos que colaboran normalmente con nosotros. ¿Qué estamos preveyendo ahora? Que en septiembre seguramente ya habrá una parte de la población vacunada muy importante, que seguramente los niveles de alerta y de precaución serán menores a los que tenemos ahora. Y por tanto estamos intentando recuperar un modelo de programación de fiesta mayor más similar al que hacíamos antes que no al que hicimos el año pasado. Ahora, todo depende de cómo esté, la curva de contagio, de cómo esté la situación, de cómo estén también las indicaciones de practicar, porque nosotros lo que hemos de hacer es seguir a pie juntillas, a rajatabla, aquello que el Procicat marca, aquello que marca los expertos sanitarios, y de ahí no nos podemos mover porque hemos de dar seguridad a las personas. Pero nosotros la programación que estamos haciendo ya, incluso para antes del verano, en Alcarré también ya preveemos algunas actuaciones, en San Isidro ahora vamos a hacer actuaciones en la Rambla, en el Jardín Municipal, pero lógicamente muy más parecido a lo de la fiesta mayor que no a lo que queremos hacer en septiembre. Nosotros esperamos que en septiembre podamos tener una fiesta mayor con más presencia de grupos, con más presencia de actividades, con actividades de las entidades, pero de todo eso dependerá la vacunación, el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas que haga que baje la curva y que, por tanto, estemos en una situación lo más óptima posible, y, lógicamente, seguiremos las indicaciones del Procicat. Pero nuestra previsión es crear espectáculos, crear actividades. Nosotros queremos que en septiembre, si puede ser, Viladecans vuelva a retomar la calle, vuelva a retomar las actividades, vuelva a retomar el dinamismo, y que esperemos que eso pueda ser así. Pero siempre lo digo, dependemos de las autoridades de sanidad. O sea, nosotros no vamos a hacer nada que vaya contra las recomendaciones y contra las actividades de sanidad, porque tenemos que tener la responsabilidad de garantizar que nuestros mayores, que las personas de Viladecans, que la pandemia en nuestra ciudad tenga el mínimo de efecto posible, ¿eh? Por tanto, solo que una vida esté en peligro para mí y para nosotros es muy importante. Y por tanto hemos de intentar que eso sea así. Pero vuelvo a decirte, nuestra intención es el poder garantizar una fiesta mayor en plenitud de condiciones en la medida de lo posible. En cuanto a la programación, bien, no la hago yo. Lógicamente la programación la hacen los técnicos de cultura, los profesionales, que son los que hablan con las compañías, son los que buscan los grupos en cada momento. Dependemos también de los grupos, no siempre todos los grupos están a disposición para la época que hacemos nosotros la fiesta mayor. Sí que tenemos muy claro que lo que no vamos a hacer es pagar un pastón para que venga un grupo y luego no poder hacer nada más. Esto algunos ayuntamientos sí que lo hacen, pero porque tampoco tienen una programación estable como tenemos nosotros en el Atrium o un festival como el Alcarré. Nosotros tenemos una programación cultural durante todo el año muy importante, y en todo caso las de la fiesta mayor son complementarias, son actividades más de dinamización, de, bueno, si hay oportunidad, pues en función de la programación que haya, los técnicos, sabiendo, como siempre, intentaremos coger para todos los públicos una programación diversa, en la medida, vuelvo a decir, de lo posible, de lo que nos permitan las autoridades sanitarias y el mercado, porque al final eso no deja de ser un contrato y hemos de buscar aquellos grupos que puedan participar en nuestra fiesta. Siguiente pregunta de Daniel Seijas, que dice: buenas tardes, creo que los actos incívicos de los dueños de perros hacen que las heces en vía pública se hayan convertido en un problema grave de salubridad.
dado que aumentar la cantidad de áreas recreativas para mascotas no sirve para nada, ¿habría la posibilidad de implementar un análisis genético de las heces como se hace en otros ayuntamientos para multar a los dueños? Buenas tardes, Daniel. Mira, yo no sería tan taxativo. O sea, yo creo que hay muchísimas personas en Viladecans. Piensa que en Viladecans hay miles de mascotas, no, no hay cientos, no hay, hay miles de personas que tienen mascotas, que actúan correctamente, porque si no, sí que no se podría pasar por la ciudad. La mayoría de ellos son cuidadosos, cuidan a sus mascotas, las atienden correctamente, van con la botellita y van con la bolsa y recogen las heces. O sea, yo te puedo decir que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Viladecans que tienen mascotas lo hacen correctamente y actúan correctamente. No seamos peyorativos en ese sentido. Hay personas que no, y esas son las que se notan. Esos son los que en la calle generan el perjuicio. Pero son una minoría, son una minoría. La mayoría, estamos hablando de miles y miles de mascotas. Estamos hablando de miles que actúan correctamente, que utilizan las áreas de los perros y de las mascotas que tenemos identificadas y que vamos a hacer más, porque también se nos están quedando pequeñas. Estamos intentando ahora diferenciarlas entre áreas para perros grandes, perros pequeños, es decir, hacerlo lo más cómodo posible para los usuarios. Pero yo ahí sí que quiero lanzar, a ver, la mayoría de personas que tienen mascotas lo hacen responsablemente, las llevan bien, utilizan las áreas y sirven. Hay una minoría que no. El mecanismo del ADN es un tema que hace tiempo que nosotros estamos observando. Hubo un grupo de ayuntamientos que se ofrecieron a hacer el programa piloto para tener este tema. Los resultados te deben decir que no son positivos, por dos motivos, básicamente. Primera, por la dificultad de identificar los perros o quien hace las heces, porque supone que ha de haber un banco unificado de ADN en toda España o en toda Cataluña como mínimo. Es decir, si yo me voy con mi perro a Gavà, si lo tengo, los datos los tenemos en Viladecans, no podremos identificarlo. Si vamos a, es decir, aquí hay un problema que esto o lo hacemos todos o no funciona. O es un tema sistemático que haya un, y luego otro, un segundo problema es precisamente la tecnología, la identificación. Parece ser que está dando muchos problemas de identificación por las características, por la garantía del momento en que se recoge, por muchas cuestiones. Es decir, los ayuntamientos no están, vamos, los que han hecho la prueba piloto y a los que hemos consultado y estamos todos pendientes de ver cómo funciona para poderlo hacer, no, el resultado no es del todo satisfactorio. Por tanto, hoy en día, con la tecnología que tenemos y con el sistema que hay, es muy difícil que este mecanismo sirva para evitar esto. Por tanto, hemos de seguir trabajando en el civismo, seguir trabajando en la concienciación, seguir trabajando también en crear áreas para que las mascotas puedan funcionar, puedan estar correctamente y garantizar el bienestar animal, pero lógicamente este mecanismo, por lo que me dicen y por lo que hemos valorado con los ayuntamientos que lo han puesto en marcha, no ha dado los resultados que se esperaban, porque falla esta visión más por estas cuestiones que te digo y otras más técnicas que no, tampoco es el caso aquí relatar, porque lógicamente es un tema muy, muy escabroso, ¿no? El hablar del ADN, de las heces de los animales. Pero bueno, en todo caso seguimos todos insistiendo en buscar nuevas formas. Estamos ahora, seguramente pronto probaremos algunos sistemas para evitar las heces en la calle. Estamos todos, este es un caso, o sea, no es solo Viladecans, aquí estamos todos los alcaldes y alcaldesas, te puedo asegurar que nos vemos periódicamente y que hablamos, tenemos el mismo problema, en la misma dimensión y todos estamos preocupadísimos por cómo hacerlo. También te digo, ha mejorado mucho en los últimos años. La conciencia ciudadana y la manera de tratar a los animales ha mejorado muchísimo en los últimos años. Yo creo que hay mucha más conciencia que hace 10 años o hace 5 años, cuando era un problema más, más grave. Lo sigue siendo porque es visible, pero la mayoría de personas actúan correctamente. Eso sí que lo quiero destacar, porque es así, porque hay que decirlo, porque si no tendríamos un problema mucho más grave del que ahora tenemos. Nosotros, no obstante, vamos a seguir insistiendo en las campañas, en las multas, que también se dan, y en la actividad de concienciación cívica para que las personas actúen de la mejor manera posible.
La siguiente pregunta de Pepa Ruiz dice: buenas tardes, sabemos que en el antiguo casino de Albarrosa es de propiedad privada, pero lleva más de 25 años cayéndose. Los vecinos creemos que se debería de realizar algún tipo de equipamiento público, biblioteca, centro cívico. ¿El ayuntamiento tiene pensado hacer algo en este lugar? La zona norte de Albarrosa no tiene prácticamente ningún equipamiento de este tipo. Esperemos que tomen en cuenta esta propuesta. Bueno, la zona de Albarrosa, efectivamente, el casino es un equipamiento privado, es privado. Tenemos constancia también de que hay personas interesadas en comprarlo, en adquirirlo y en poner en marcha una residencia de gent gran o otro tipo de establecimientos. Por tanto, en ese sentido, nosotros no tenemos ninguna previsión, pero es que no tenemos ninguna previsión también porque nosotros el mapa de equipamientos lo hemos de distribuir por la ciudad y actualmente Albarrosa ya tiene un equipamiento cívico. Es posiblemente el primer equipamiento cívico que hubo en toda la ciudad. No había ningún casal de barrio y el primero que se construyó fue en Albarrosa, que hizo el ayuntamiento y que todavía existe, tanto el casal de gent gran como el casal de barrio de Albarrosa. Por tanto, nosotros no tenemos ninguna previsión. Lógicamente, una biblioteca, las bibliotecas las situamos en aquellos puntos que tienen mejor acceso para el conjunto de habitantes. Viladecans tiene una previsión de 3 bibliotecas que están ya planificadas, que se ubican en las zonas donde hay más población para que haya mejor acceso por parte de la mayoría de población. Es decir, la mayoría de equipamientos que no son casal de barrio, que Albarrosa ya tiene, son equipamientos que se sitúan en aquellos barrios que tienen mejor acceso y que tienen más densidad de población para facilitar el máximo de acceso de las personas de la ciudad. Por tanto, yo aquí lo que me gustaría es no crear falsas expectativas. Yo sé que algunas personas, de que se expropie, que lo pague el ayuntamiento, bien, bueno, al final son recursos que son de todos y que los hemos de planificar. Y que, lógicamente, hemos de intentar que los recursos y los servicios se distribuyan equitativamente por todos los barrios. Que aquellos servicios que son de centralidad, como puede ser una biblioteca, si va a haber 3 en Viladecans, han de estar en los barrios donde haya mejor acceso y más personas que puedan acceder del municipio. No en los barrios donde hay más dificultad de acceso o que hay menos personas, menos densidad de población. Lo mismo ocurre con otro tipo de equipamientos, ¿no? Por tanto, en ese sentido, y además teniendo en cuenta que ya tenemos un equipamiento cívico para el barrio, que fue el primer barrio que tuvo este tipo de equipamiento, tanto para gent gran como para asociación de vecinos, para casal de barrio, y por tanto no entra dentro de las previsiones del Ayuntamiento de Viladecans un equipamiento de estas características porque están ya planificados hace tiempo y el criterio fundamental es que tengan el mejor acceso para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Y por otro lado, además es que hay una alternativa y yo lo que me gustaría es que se facilitara esa alternativa y no crear falsas expectativas que no pueden ser, pero no pueden ser porque no podemos desviar recursos para evitar que se haga una biblioteca en un barrio que la necesita más porque hay más personas, por muchas cuestiones, ¿no? Piensa que ahora la biblioteca que tenemos está en el Torrente Ballester, la siguiente estará en Can Ginestar y la siguiente estará en el nuevo barrio de Llevant, pero justo en la zona donde se concentra la mayoría de viviendas y, por tanto, dando servicio a Torre Roja, a Can Preciós y a Llevant. Por tanto, ese es el criterio sobre el que hay que planificar los equipamientos, ¿eh? Por tanto, ahora yo espero que lo más pronto posible, si no hay interferencias y si realmente se puede por nuestra parte, lo vamos a facilitar lo más posible, el equipamiento vuelva a estar en funcionamiento a través de un servicio que adquirirá, porque es un servicio privado, es un equipamiento privado que adquirirá alguien para desarrollarlo. La siguiente pregunta es de Jordi Bael, que dice: ahora, lo primero, agradecerte las respuestas dadas en el chat. Entiendo las explicaciones sobre la vacunación y quiero aclarar que cuando comenté para qué tenemos un hospital en Viladecans, no era mi intención, ni mucho menos, que se interpretara como una referencia a saturar el servicio de dicho hospital, sino todo lo contrario. Pero en mi caso y en el de mi señora seguimos igual. La web salud.cat nos sigue invitando a vacunarnos en Viella y no hemos recibido ningún mensaje de la Seguridad Social indicándonos otra cosa.
¿Dónde están los otros puntos de vacunación que indicabas el mes pasado? Quizás presentándonos nos informen de algo distinto. Insisto que el tema, porque estamos en una franja de edad que tiene ya cierto riesgo. Asimismo, quisiera pedir en mi nombre y de otros vecinos de la Plaza Santa Ella que se eliminen las prohibiciones de aparcar en las caras internas de dicha plaza, ya que los espacios son más anchos que los de algunas calles de la ciudad. Bueno, en el tema de la vacunación, lo intenté explicar el otro día, la Generalitat tiene una planificación por edades. ¿Qué ocurre? Que no en todas las zonas se está vacunando de forma igual en porcentajes. O sea, hay zonas donde había una previsión de vacunación y sea por los motivos que sea, la gente no está acudiendo a la zona o por el tipo de paquetes de vacuna que tenían, tienen excedentes, tienen más vacunas de las que necesitaban. Esto ocurre porque piensa que estamos hablando de vacunas congeladas, que necesitan unos criterios de conservación, que por tanto, para vacunar a la gente de Vielha, pues hay que hacer llegar un paquete mínimo, porque si no, tampoco no hay manera de poderlo hacerlo llegar, ¿no? En otras zonas. ¿Qué ocurre? Que esos excedentes que hay, la Generalitat permite que se salten las colas, entre comillas, y que la gente que quiera pueda ir y que tenga prisa o que tenga urgencia o que piense que, oye, pues yo, mira, me quiero vacunar ya, sea como sea, aunque tenga que ir donde sea, puedan acudir a estos teléfonos y a estas listas para, de alguna manera, saltarse su turno en las franjas donde hay ahora el turno, ¿eh? No estoy diciendo por debajo de las franjas que se está actuando, ¿eh? Pero que si a mí me toca la semana que viene, pues igual esta semana recibo una, oye, en vez de ir la semana que viene, te envían un email que dice, oye, si quieres en Sabadell o en no sé dónde, ¿no? Ahora hay vacunas libres. Si te apuntas a esta lista, puedes saltar tu vacunación e irte a vacunarte a este sitio. Que no quita de que la gente en esta franja de edad va a seguir vacunándose en las zonas indicadas. En nuestro caso, en Viladecans, pues el CAP y en el Casal de Montserratina, que es donde estamos dando ese servicio. Por tanto, la Generalitat sigue avanzando en estos criterios de vacunación. Y es una excepción que si hay vacunas libres en Sabadell o en Hospitalet, también ha ocurrido, yo conozco muchas personas de Viladecans que se han vacunado en Hospitalet, en La Farga, porque han recibido el email, se han apuntado. Claro, a lo mejor si no llegas a tiempo, pues las de La Farga se han agotado y solo quedan en Vielha. Pero eso no quiere decir que si esperas tu turno en Viladecans lo vas a poder mantener, o eso es por lo menos lo que la Generalitat nos ha asegurado, ¿no? Por tanto, yo ahí creo que has de esperar a que se te indique, no sé qué franja de edad estáis o estás, Jordi, pero lo que has de esperar es que se te indique el turno y que puedas acudir a Viladecans, al CAP de Viladecans o al centro de Montserratina para poder hacer la vacunación de forma normal. Es excepcional, como te decía, esta vacunación extraordinaria que va por demanda. Vas y te apuntas a la lista, ¿eh? Vas y si tú quieres realmente ir, pues esto, a Vielha, y personas que han ido al Delta del Ebre, pero yo conozco muchas personas que han ido a La Farga de Hospitalet o a Sabadell, ¿eh? No tan lejos como eso, evidentemente es bastante lejos, ¿eh? Pero eso se produce porque hay, en estas zonas hay más vacunas disponibles. Claro, las vacunas no se pueden volver a guardar, no se pueden volver a congelar. Y por tanto, una vez están las que se han de descongelar o las que se han dejado de guardar, una vez están en activo, se han de usar, se han de utilizar. Y por eso se hacen estas llamadas para que personas que quieren adelantar ese turno de vacunación puedan hacerlo en estas zonas, ¿eh? Ahora ya, por lo que me han dicho, la semana que viene empezarán ya las personas de 50 a 60 años, por tanto ya saltamos de franja y evidentemente se finalizará ya las personas de 60 años para arriba, que era la franja en la que estábamos ahora. De todas maneras, cualquier cuestión, aquí es muy importante la aplicación que tiene la Generalitat de Mi Salud, de GenCat, como a través de la información misma que te pueden dar en los CAPs de Viladecans, te pueden indicar cuándo puede ser tu turno para vacunarte aquí en Viladecans. Siempre por la información que tenemos nosotros de la Generalitat, ¿eh? Porque es la Generalitat la que programa la vacunación. Nosotros aquí lo que estamos colaborando es ofreciendo los espacios y ayudando en la información que nos pasan para poderla difundir. De acuerdo.
Pues, alcalde, si te parece, son las 8 pasaditas, pero como hemos empezado un poquitín más tarde, Sí, podemos seguir un hacemos una poquito más. pregunta Sí. más. En este caso, la de María Macías, que dice: Bona tarda, Carles. El nou barri de Llevant que s'està construint està a prop de la subestació elèctrica. Segons el pla urbanístic, els habitatges més propers estaven a uns 200 metres aproximadament. Hi ha estudis que proven que els camps electromagnètics impacten molt negativament a la salut. S'ha tingut en compte això a l'hora de construir el barri? S'ha fet algun tipus d'estudi? S'han mesurat els camps electromagnètics allà on es pensen construir els habitatges? No em refereixo només als generats pel parc de la subestació elèctrica, sinó també a les línies d'alta tensió que aniran enterrades sota els edificis. Moltes gràcies per la seva atenció. Doncs moltes gràcies a tu, Maria, per preocupar-te d'aquesta qüestió. Evidentment, actualment, a diferència de fa 15 o 20 anys o 30 anys, quan es planificaven els barris i les construccions, el conjunt d'estudis que es fan per ubicar els habitatges, per estudiar la manera d'ubicar-los, per fer tota l'obra i ubicar les residències, els habitatges, amb els millors llocs possibles, són molts, tant a nivell mediambiental, a nivell d'impacte de paisatge, a nivell de moltíssimes coses, unes d'elles, evidentment, per l'afectació de serveis. I aquí, en aquest cas, evidentment, quan s'ha fet el barri, s'han previst, s'han calculat i s'han estudiat totes aquestes afectacions seguint les normatives que actualment té la Generalitat. I, per tant, en aquest sentit, jo crec que dintre de la normativa, que és la que marca quins són els límits, quins són els llocs amb problemes, i evidentment està tot identificat, les xarxes subterrànies i les xarxes aèries, tot això està totalment identificat quan es fa la urbanització. En principi, per lo que jo sé, i tècnicament, tenen tota la seguretat. I, per tant, en aquest sentit, lògicament, no podria ser d'una altra manera, està seguint totes les precaucions i totes les qüestions que en aquest sentit es tenen en compte, no? Tant pel tema d'equipaments, per exemple, escoles, edificacions, tot això està avui en dia, els informes que es fan són informes molt complets, molt, molt, molt grans, no? Amb molta capacitat d'informació, precisament per garantir que la residència, els habitatges que es fan, tenen les garanties, totes les garanties per poder garantir el benestar de les persones. Avui ja no és com fa molts anys, fa 20 o 30 anys, que possiblement aquestes coses no es tenien tant en compte. Veiem barris, no sé, a Sant Boi, per exemple, al costat de la central elèctrica, tens molts habitatges al seu voltant. Segurament aquests habitatges, si féssim ara planejament, no es podrien posar amb aquesta cercania, no? Aquí també hi ha un canvi amb les línies elèctriques, una millora de tot el sistema de les línies elèctriques, una retirada i una concentració d'algun dels espais, però en termes generals, com et deia, quan es fa un barri, ara s'estudia tot. L'impacte mediambiental, l'impacte sobre la fauna, sobre, per exemple, et faig una idea, qüestions tan petites com una bassa, perquè hi ha un tipus de granota que hem descobert que s'ha creat precisament perquè vam fer una bassa per poder salvar o per poder preservar el tòtil, que és un tipus de granota, no? Pues bé, afortunadament, aquestes bases que vam fer en el seu dia han donat que el tòtil s'hagi instal·lat en aquesta zona. Pues hem identificat tot això, ho hem canviat de lloc, hem fet un espai específic, vull dir, ara estem molt a cura amb totes les qüestions que tenen que veure amb biodiversitat, amb medi ambient, amb impacte paisatgístic, amb assolejament dels habitatges, amb distàncies mínimes a sistemes energètics. Vull dir, totes aquestes coses estan molt mesurades. Jo espero que seguint, lògicament, les indicacions i la normativa que aprova la Generalitat. Jo espero que lògicament, crec i confio que estan ben estudiades i que estan ben identificades. En tot cas, puc assegurar que no es farà res que no estigui dintre d'aquesta normativa. Doncs molt bé, alcalde. Amb aquesta pregunta arribem al final del mes de maig. Si, al final del xat del mes de maig, si vols aprofitar doncs, per cloure
aquesta edició, doncs endavant. Bueno, moltes gràcies a totes i a tots els que esteu participant. Les preguntes que han quedat algunes, o si han quedat algunes que no hem pogut respondre ara, com sempre, les farem per escrit i les farem arribar a tothom. I bé, dir-vos que aquest mes celebrarem la Fira de Sant Isidre, que no ho vam poder fer l'any passat. Lògicament, el format serà un format virtual amb una part important. Hi haurà també una part presencial molt específica amb la Rambla, amb el Jardí Modolell, a l'Ajuntament, que permeti també aquesta presència, aquest mínim de presència que hem de garantir. També, com sabeu, estem fent totes les activitats de dinamització de la Rambla amb el Ramblegem per explicar tot el projecte de transformació que volem fer a la Rambla de Viladecans i que més endavant també es continuarà amb la transformació de la carretera de Sant Climent i en la millora de la carretera de Sant Climent quan estigui el vial de cornisa ja en funcionament i podem alliberar el tràfic i que, sobretot, la idea és que aquest esperit de la Fira de Sant Isidre podem fer aquest esforç i aquest suport al comerç, a l'hostaleria, als pagesos també, a la nostra pagesia, que són els que durant aquesta pandèmia, sobretot el comerç i l'hostaleria, han tingut molts problemes i han patit molt. I jo crec que la Fira és una molt bona ocasió. Estan col·laborant amb menús, amb moltes activitats, amb aquesta fira virtual que us deia també, per poder agafar aquest esperit, per poder mantenir aquest esperit, que malauradament no podem celebrar el 50 aniversari que tocaria ara, però el celebrarem en quan puguem fer una figa oberta, que tothom pugui sortir al carrer, que puguem omplir els carrers de gent, serà el moment de celebrar els 50 anys de la Fira de Sant Isidre i aquest any farem un pas més enllà que l'any passat, fent aquesta fira mig virtual, però també amb activitats presencials, assajos comercials i a la Rambla. Fantàstic. Doncs podreu seguir tota la programació d'aquesta fira dia a dia. Ho teniu a la revista, a les vostres bústies, també a viladecans.cat, a les xarxes socials. I en el web municipal, en aquest mes, també podreu trobar tota la informació que necessiteu sobre les preinscripcions i les matrícules de les diverses etapes educatives. Així que, ara sí, acomiadem del xat del mes de maig fins al mes vinent, que serà el 2 de juny. Moltíssima salut i cuideu-vos. Bona tarda. Adéu. Molta salut a tothom. Bona tarda, cuideu-vos. Adéu, bona tarda.